los últimos 20, 30 años, sobre todo con la generación de los que ahora están al colegio, a la universidad, se ha cortado la memoria. No hay memoria, no hay historia. Y todo lo que es político, todo lo que es izquierda, todo lo que es vinculado al sindicato, también los trabajadores tienen que preocuparse, tienen que hacer política, los jóvenes tienen que mirar el mundo y cuestionarlo, mirarlo críticamente. En estos documentos hay muchas cosas que ayudan en este sentido, porque miran radicalmente contra a esta sociedad. Son textos que hablan de la igualdad entre mujeres y hombres, entre trabajadoras y trabajadores. Son textos que hablan de la solidaridad entre los trabajadores de Irlanda y los trabajadores ingleses. Y esto ayuda mucho, yo pienso, hoy a leer después de la caída del muro de Berlín, después del 1989, a volver al anticapitalismo, volver también a Marx y al marxismo en una manera diferente, en una manera menos dogmática, yo diría también más rica. El capitalismo es la cuestión, yo diría, hoy más que hace 150 años, es la cuestión fundamental, porque si tú vas a luchar para algunas reformas en la sociedad, estos son muy importantes, pero tu posición en la sociedad no cambia. Cambia el nivel de explotación 2, 4, 6, pero el mensaje fuerte de la internacional es que los trabajadores tienen que luchar contra el capitalismo, contra este sistema de explotación de hombres sobre algunos seres humanos, sobre otros seres humanos. Este es el mensaje de emancipación que aún es tan actual y que siempre será actual hasta que la sociedad será organizada con el modo de producción capitalista. La primera internacional era una organización que dejaba muchísima libertad en los varios países, en las varias federaciones locales o nacionales. Era una organización política que sabía que no existía un modelo, una solución que era buena para Inglaterra como para España, que era buena en 1864, 4 como en el 2014. Pero era una organización que también se ponía la idea, el desafío de la política, de la transformación política, que llama a este proyecto alternativo de sociedad de anticapitalismo que yo nombraba antes. Y por esta razón tú necesitas una síntesis política. Y el Consejo General hacía esto, escuchaba las varias cuestiones e intentaba de articular en formas diferentes por los varios países, pero tenía la política.